esta campaña electoral y es la recta final de este eterno ciclo electoral que se alargó. Tendría que haber terminado el 10 de mayo, pero por la pandemia se estiró hasta el domingo 27 de septiembre. Como ustedes ya saben, Mariana Pomies presentó la última encuesta de cifra de intención de voto. Carolina Cose pasó a Daniel Martínez en la interna Frente Amplista. Y ahora es buen momento para ver la evaluación de la gestión de Martínez, que en realidad en esta encuesta que hizo Cifra se evalúa la gestión de Martínez, pero también el año y medio de Cristian Dicandia. Mariana, ¿cómo andás? Bienvenida. Bien, buen día. ¿Cómo andás, Mariana? Casi te digo buenas noches, porque estoy acostumbrada a otro momento. Dos platitos, ¿eh? Claro. En 12 horas. Te juro que te iba a decir buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Sí, esta gestión de Dicandia se extendió más de lo esperado y entonces cae parte de la evaluación de todo lo hecho en él, ¿no? Y hay, bueno, gente que se empieza a olvidar de lo que hizo Martínez, porque totalmente renunció hace tiempo. Y claro, ¿y cuándo fue además el cambio? También es difícil diferenciar quién hizo qué, porque cosas empezaron ahí, continúan hoy. Y de última, además, Dicandia también fue puesto por Martínez, forma parte de, claro, su equipo. Pero, y lo que iba a decir, ¿no? Parte de lo que hace Dicandia también le recae a Martínez. Y sí, porque era su, ¿no?, equipo, claro, ¿no? Entonces es lógico. Y bueno, y les preguntamos a los montevideanos qué les parecía de cómo se había portado esta intendencia, ¿no? ¿Cuáles destacaban como principales logros y cuáles eran las áreas más oscuras donde no se había desarrollado bien este gobierno? Lo interesante es que la principal virtud o aquello que más destacan los montevideanos tiene que ver con los espacios abiertos, con los espacios verdes, los parques, las plazas, todo lo que se ha reformado por ahí. Un cuarto de los montevideanos lo señala como el principal logro. Luego aparecen otras obras grandes que no necesariamente tienen que ver con espacios públicos, como toda la vialidad grande, ¿no? Los cambios en las calles grandes. Y en tercer lugar, el arreglo de calles más pequeñas, los baches, los agujeros, con 12%. Solo el 5% destaca como un logro el tema de la limpieza de la basura, el 3% el transporte público y el 3% el alumbrado. Por otro lado, entre los montevideanos, solamente el 8% dice no, esta intendencia no hizo nada bien. La mayoría encuentra cosas bien hechas, pero con algunas diferencias por las zonas, ¿no? Depende de dónde yo vivo, puedo ver también distinto un poco la gestión de, claro, de esta intendencia. Y acá es interesante, cuando analizamos la franja costera, central y resto, las diferencias son claras. La parte costera, la parte de más recursos, es la más o la menos entusiasta con las obras en espacios públicos. ¿Por qué? Porque en general los espacios públicos más arreglados se han hecho más en la parte central y periférica. ¿Y esos vecinos son los que más se quejan de la basura, por ejemplo? La parte costera sí, es la más crítica de la basura. Es la menos favorable a estos espacios públicos, pero sí destacan, por ejemplo, más que el resto, el arreglo de las calles, o sea, lo que son los baches. Ahí sí han visto un poco más los baches. No. El arreglo de los baches. Ah, la mejoría, digamos. La mejoría, el arreglo de esos baches y agujeros. Sí, 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 los veían y los arreglaron. Los veían, pero los arreglaron. ¿Y ahí la lectura cuál es? ¿Que transitan más en auto o que de repente esos arreglos en las calles se centraron más en esa zona? Bueno, es una zona, está bien lo que vos decís, es una zona donde los vehículos circulan mucho más y entonces es más lógico el desgaste y los agujeros. Andá a preguntar a los que viven por Fernández Crespo. Bueno, esos deben vivir una tortura hace años. Es como que se rompe y se vuelve a arreglar, se rompe y se vuelve a arreglar. La intendencia dice que es la empresa que sí, hace, sí, mal las cosas. Y que la tiene que volver a hacer. Y la tiene que volver a hacer, pero mientras tanto los vecinos tienen todo levantado ahí. Pero es interesante cómo la zona central y periférica destacan todo ese cambio de perfil y la aparición de espacios públicos donde se pueden, claro, disfrutar las plazas, que no tienen la Rambla, para no tener que irse a la Rambla y otros espacios. Y bueno, y vos adelantabas, ¿cuál es el principal problema que ven? El tema de la basura. Así como los logros están más dispersos en visiones de los montevideanos, cuando piensan en la peor área de gestión, hay casi unanimidad, el 50% casi menciona el tema de la basura. Ese es el eterno problema que no se ha logrado resolver y que más afecta a la intendencia. Todo el resto de los problemas, como vemos ahí, las calles rotas, el transporte público, son mencionados por grupos mucho más pequeños, ¿sí? Por otro lado, solamente el 5% de los montevideanos dice no hay ningún área oscura, todo lo hicieron bien. O sea, también la mayoría encuentra algún problema a resolver. Ese valor de la basura de casi la mitad de los montevideanos, sí, viendo un problema allí, ¿es muy distinto a lo que se podría haber encontrado años o periodos anteriores? O sea, tu pregunta es si mejoró esa gestión. Claro, de repente está antes mal, era el 75%. Pero antes era peor. Sí, sí, sí.
Sí, también ha mejorado dentro de todo eso el tema de la recolección de residuos. No, y además es interesante, porque cuando uno lo trabaja ese tema con la opinión pública, hay una responsabilidad importante asignada a la intendencia, pero también hay una responsabilidad asignada a los propios vecinos, ¿no? Hay la percepción de que la gente tampoco ayuda, ¿no? Por ejemplo, ahora se ve, la gente dice, hay menos carritos que antes, es cierto, se ven menos carritos que eran un poco responsables a veces de sacar todo adentro de los contenedores, ¿no? Ahora hay menos. También hay más individuos de a pie revisando los contenedores. Pero la gente dice, bueno, la intendencia todavía no logra resolverlo, mejoró, pero le falta mucho y la gente no ayuda. Entonces... ¿Y el área de peor actuación de acuerdo al lugar de residencia? Bueno, ahí para la gente de más recursos, la zona costera es abrumador, 61% menciona la basura, mientras que en la periferia es el 40%, baja 20 puntos, o sea, hay una diferencia significativa. También la gente de más recursos se queja más del transporte. Del transporte público, mientras que la gente de menos recursos es bastante más bajo, que son los que más lo usan, ¿no? Sí, es claro, interesante, porque en realidad paradoja, ¿no? Los que más lo usan se quejan menos de eso, se quejan un poco más de las calles rotas, porque claro, la gente de más recursos había dicho que las habían arreglado, pero en la periferia todavía quedan más baches por resolver. Estaba mirando el tema seguridad, ¿eh? Sí, el tema de seguridad es interesante porque... Como vimos más a nivel nacional, es una preocupación. No todos la asignan a la intendencia, claro. Pero a veces, por ejemplo, el tema de alumbrado se vincula con la seguridad. O sea, si está todo oscuro, y eso sí es responsabilidad de la intendencia, la seguridad no ayuda. Sí, el tema del alumbrado venía muy mal calificado, de acuerdo a la primera gráfica que nos mostraste. Claro, ahí está. Entonces, bueno... Hay diferencias también en los distintos lugares respecto a esa resolución de problemas de parte de la intendencia. Me quedé pensando... Sí. ¿No? Dijimos la misma frase. Sí. Se quedaron pensando. Yo me quedé pensando en que esta encuesta que muestra que la basura es la gran preocupación, la gran insatisfacción de los montevideanos, podría explicar el discurso de Villar, por ejemplo, machacando con que hay que mejorar la recolección de la basura. Es una autocrítica permanente que hace Villar respecto a las gestiones del Frente Amplio. Que estratégicamente para él está bueno, ¿no? Porque ser candidato del Frente y ser autocrítico y por lo menos mencionar un talón de Aquiles además, es bueno. El punto y va que al más, punto. Claro. Sí. Debe tener la misma encuesta. Sí. Bueno, y en la... No, ¿y en qué se quedó pensando Nico? No, era mucho más banal. Me quedé pensando si los que estaban disconformes por el control de tránsito era por falta de control o por exceso de control y que estaban enojados no, con multas. No, ¿sabés qué? En otras preguntas, en otras encuestas... No, hemos hecho anteriormente esa investigación sobre si la gente estaba desconforme con el sistema de cámaras y la gente le parece bien. Ajá. O sea, nos quejamos, pero cuando... Tenemos que sincerarnos y evaluar, reconocemos que nos es razonable el control. Nos quejamos las cosas mal y nos perjudica. Claro, pero reconocen que es un tema bien evaluado, el tema de las cámaras y la mejor supervisión de las infracciones está bien evaluado. Mariana, y en la encuesta le preguntaron a la gente también algo que presentabas anoche en Telemundo, ¿no? La reapertura económica después de la pandemia genera un impacto en los montevideanos. Sí. ¿Esto fue solo para Montevideo? Solo para Montevideo, sí. Sí, porque además... Bueno, es distinta la situación, preguntamos los shopping y esas cosas, entonces nos centramos en Montevideo, porque además no es solo por ver qué está haciendo la gente, que es una curiosidad que tenemos mucho los sociólogos, sino porque también tiene que ver con la reactivación económica, o sea, que el comercio y que la vida de la noche dentro de lo permitido se vuelva a mover, hace que mucha gente vuelva a dinamizar su fuente de empleo, todos las empresas pequeñas que viven de eso necesitan de esa reactivación, ¿no? Con los cuidados que el gobierno propone y que ellos también tienen que convencer a la gente, porque parte de la gente que no ha vuelto a estas actividades es porque teme que las medidas que tomen los comercios o los centros nocturnos no sean las adecuadas para prevenir. Por eso les preguntamos, no solo para ver qué hacen, sino porque tiene que ver con la economía y con que el país se reactive. Bien. Entonces ahí nos encontramos que un tercio grande, un 36% de los montevideanos, en las últimas semanas fue a comprar ropa, regalos, o sea, salió de su casa a comprarlo, no lo compró por internet, ¿no? Bien. Se movilizó hacia algún comercio. Un poco menos fue al shopping, 29%, porque estas cosas se pueden comprar en otros lugares que no son solo el shopping, entonces no es automático. Tuvimos el Día del Niño aparte en esos días, ¿no? Tuvimos el Día del Niño, que eso también movió... un 27% fue a un bar o a un restaurante, o sea, salió a comer afuera, ¿sí?
¿sí? Y el 24% fue a la peluquería, que es otro servicio que también se había... Ahí, igual, con lo del bar y el restaurante me pienso, ¿no? También tenés que pensar, supongo, otros factores que influyen a que quizás no tanta gente haya salido por fuera de la emergencia sanitaria, además de que hay mucha gente que tiene que recortar por algún lado y la salida fuera es la primer lado por donde recortás. También, un poco también la... No quiere decir que la costumbre, pero un poco nos acostumbramos a no salir en cierto sentido, salimos menos. A comprar y llevar para casa. Exacto. Digamos, ¿no? Y lo otro es que hace un montón y que hace frío y que ya no se da tanto para decir, está divina la noche, vayamos a tomar algo. Sí. Como si el frío te detuviera. No hablo en mi caso. Justo a él, justo a él. Mirá quién habla. Pero ya estamos hablando de todos los uruguayos. Qué bien. Qué altruista, él se pone en el lugar de los otros. Pero me quedo pensando, ¿cuál es el porcentaje sin pandemia habitual? Es un poco más, bueno, está un poco más bajo, sí. ¿Cuánto más? Y bueno, depende, porque en invierno baja. Claro. En invierno suele bajar la salida a comer afuera, pero nosotros que lo hemos relevado en otro... Sí nos fijamos y vimos que... no te quiero decir la cifra exacta, pero es más bajo. Lo mismo que la compra de salir a comprar ropa y otras cosas también es más alto. Más y la ida a los shopping también. Uh-huh. Es más alto, sí. Pero lo que dice Facundo es cierto. La gente también está empezando a controlar sus gastos. Hay gente que está percibiendo menos ingresos porque están seguros de paro, claro, porque ha reducido su trabajo. Y recortar la salida, claro. Y porque las salidas es lo primero que se recorta, sí, es lo más superfluo. Entonces, es lógico, acá no es solo el temor a la pandemia, sino hay una conjunción de factores que afectan eso. Lo mismo la compra, o sea, la gente está tratando de comprar menos, de quedarse con el par de zapatos del invierno pasado, que bueno, no vamos a estar renovando, porque además salimos menos, entonces también es... Claro. No tantas ganas, digamos. Yo que tengo hijos adolescentes, dicen, pero vamos a comprar, ¿para qué? Si no podemos salir. ¿Dónde lucimos lo que compramos? Claro. ¿No? Ese es un dilema. Mariana, y cuando miramos el consumo según el nivel socioeconómico, ¿qué te dio la encuesta? Bueno, en parte lo esperable, los que más han gastado en estos rubros son los que tienen más ingresos. Y los que, y los que más se han restringido son los que tienen menos ingresos, pero la diferencia es abismal. Por ejemplo, la salida a comer afuera, que es uno de los gastos superfluos que uno recorta, solamente el 8% de la gente de menos recursos sale a comer afuera, mientras que el 38% de la gente de más ingresos. O sea, dentro de lo esperable, lo mismo la ida al shopping. Que la diferencia es más corta porque hay gente que, a pesar de que, como hablábamos anoche, ya no hay plaza de comidas, hay gente que sigue yendo al shopping como un paseo. Me ventilo, salgo, claro. Es un lugar cerrado, no hace tanto frío, se percibe como más seguro que otras zonas comerciales, entonces, bueno, puedo caminar tranquilo, aunque ya no me puedo sentar a tomar algo. Igual, es verdad, no existe más la plaza de comidas como tal, pero en algunos shoppings todavía hay bares que siguen funcionando. Sí. Sí. Yo no sé cómo es el sistema ahí. Sí, sí, sí. O las islas que son... Una pizzería que está instalada en un shopping sigue andando. Sí, sí. Ahí se puede. O sea que si bien el concepto de paseo se eliminó, sigue funcionando como un paseo de compras el shopping. Sí, como un paseo de compras, un paseo de distracción, de entretenimiento, de ver gente, de mirar vidrieras, como decían antes las abuelas. Nos vamos a mirar vidrieras. Bueno, claro. El shopping es un lugar de mirar vidrieras. ¿Y el consumo según la edad? Y esto es lo interesante, porque acá nosotros nos encontramos con que los jóvenes son los que más han realizado estas actividades. Por un lado, los más osados y los que más estaban desesperados por salir después de la cuarentena, ¿no? Todos los que conocen jóvenes que estaban haciendo... Los Facundos Maquis. Sí. Los Facundos Maquis, sí. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Es verdad. Mientras que para los más veteranos o la gente de edad intermedia, que en general es la que más gasta, la que más va a los shopping y compra, bueno, se cuidaban un poco más, ¿sí? Y además están siendo más cuidadosos con los gastos. Sabemos que los jóvenes no solo son díscolos y salen, sino que no se cuidan mucho con los gastos, ¿no? No piensan en el mañana. No, exactamente. Gastar hasta que se acabe. Bueno, entonces eso que muestra esa gráfica, lo que nos indica es que para muchos comercios cambió el perfil de su público. Tradicionalmente, el que más gasta, el que más consume, es el de edad intermedia, que es el que trabaja más y tiene más ingresos, y ahora el que lo está haciendo es los jóvenes. Con lo cual también la venta por oferta o por tipo de producto debe haber cambiado, claro, porque si son ellos los que más salen, no consumen lo mismo ni van a los mismos lugares que la gente de intermedio. No, y consumen más barato, capaz que consumen más, pero más barato. Más también. Gasoleros. Claro. Sí, esperemos que sí, ¿no? Por el bien de los padres. pero entonces eso es un cambio en el perfil de los consumidores. ¿Y cómo varió ese consumo según lo que pensaban consumir en mayo y lo que realmente están comprando hoy? Ahí está. Nosotros en mayo lo que hicimos cuando se hablaba de abrir es preguntarle a la gente, bueno, cuando estas actividades se abran, ¿usted piensa ir? Y nos encontrábamos que en algunos rubros la gente estaba más cuidadosa y en otros más o menos. Por ejemplo, había un 13% que decía, sí, cuando se abren los espectáculos públicos voy a ir.
Se abrieron, no todos, es cierto, hay que ver qué pasa cuando se abran los cines, pero solo el 3% fue de ese 13 que pensaba ir en mayo. Claro. Las salidas a bares y restaurantes estaban, un tercio decía, sí, sí, en cuanto se abran voy a salir, 31. Bueno, salieron un poco menos, pero 27%, 4 puntos menos. Lo interesante fue con los shopping, que la gente estaba más temerosa. Solo el 20% decía que iba a ir a un shopping y fue el 29%, fueron más de los que en mayo pensaban ir. Acá hay algunos elementos que pueden explicar. En primer lugar, la estrategia que los shopping hicieron para convencer a la gente que fuera. Mostrar medidas de seguridad, de cuidado. Y entonces la gente se animó a ir, ¿no? Y después, bueno, otro de los... también, perdón, Mariana, fue lo primero que abrió. Entonces, también... Bueno, había algunos comercios en el centro y en las barras que estaban. Sí, pero digo, como gran evento postergado, sí. Digamos, fue incluso que antes, creo que antes de las misas, se abrieron los shopping. O sea, de alguna manera también fue la primera válvula de escape para la gente. Y otro punto, si lo comparás con los espectáculos, mucha gente, como recién están reabriendo, mucha gente hoy quiere ir a un espectáculo y de repente claro. No consigue entradas. O sea, porque hay pocas plazas, pocos también. Lugares. Sí, sí. No solo que no se animan, sino que tampoco hay mucha oferta. Exacto. Pero acá lo interesante es, bueno, cómo los shopping lograron convencer a la gente de que se podía ir. Claro. Y además, como tú bien decías, en invierno es un lugar más calentito donde la gente se anima más. Porque también no es solo por no pasar frío, es por no enfermarme. Porque exacto. Estamos tratando de cuidar la salud en distintos aspectos, ¿no? Muy bien. Mariana, gracias por la visita. Por favor, un gusto. Decinos cuándo está la próxima intención de voto. Ah, y estamos como enfermos. Ya, claro. Bueno, va a haber que esperar a septiembre. 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 Pero estamos ahí. A esperar a septiembre. ¿Es la última entonces? ¿Queda la última? Vamos a ver. Capaz que dos. Sí, capaz que por experiencia, capaz que son dos. Si me ayudas en la gestión de la venta. Sí. Bueno, vemos qué podemos hacer. Porque la última suele ser ahí calentita el jueves antes de que arranque la veda. Exactamente. Y esta va a ser muy difícil, la verdad que sí, claro. Estamos empezando a preocuparnos. No por quien gane, por encontrar un resultado acertado. Exacto, precisión de la encuesta, porque sí, es muy peleado. Claro, cuanto más paridad es más difícil. Sí, claro. La tenemos fácil cuando hay uno despegado, decís, bueno, está, sí, claro, tranquila. Claro. Capaz que puede haber un partido despegado en la recta final, pero en esa interna frentista va a ser dentro del margen de error. De sí, las internas siempre son más complicadas que... Uh-huh. ¿No? Sí. Porque sí, el universo es menor. Sí, pero por ejemplo, hace 5 años, bueno, Martínez, que también tenía una interna, era una interna un poco más fácil. Sí. Esta se está complicando. Claro, le ganó bien a Topolansky. Sí, por eso. Esta se nos está complicando. Sí. Gracias, Mariana. Nos gracias. Vemos. Vamos a ver los datos del tiempo de nuevo. Así se presenta esta mañana de lunes. Presenta Previsión. Súmese a la mayoría. Afíliese por el 0800-8160. Algo nuboso con periodos de claro. Por lo menos por la imagen en vivo se ve bárbaro. Yo te digo que se viene... Este es como el gran día antes de las lluvias, López. Ah, ¿sí? Pero mirá que tenemos un pronóstico muy desfavorable. Esa cámara en vivo muestra un cielo absolutamente despejado como el de ayer. Hoy es para aprovechar. Yo no veo nubes ahí, pero de tarde va a haber un aumento de nubosidad. 15 grados hasta ahora. Tenemos que hacer el último bloque en la calle, aprovechando las últimas horas. Sí, para tomar algo de sol, decís batallón. Sí, claro. No pudo hacer el muñeco de nieve, capaz. No pude hacer el muñeco de nieve. Quiere remontar una cometa. Hemos sido engañados. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos con esta primera mañana de desayunos informales.